the damage and manage to bleed upon the canvas when life is bananas. Use this mic as a hammer when I'm nailing. Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Camioneros Virtuales. De acuerdo chicos, como han podido observar, he estado tratando de arreglar ahí los DLC necesarios y esa vaina para poder hacer los convoy con mods, que sería lo ideal, no, lo más divertido, por el mapa, por los motores, sobre todo por los motores. Pero bueno, ya encontré una solución ahí y de los archivos que yo les he compartido, creo que por cierto no los han podido ver, ya ahorita les va a dar permiso para que los miren, los va a actualizar. Voy a sacar el mod de rines y ya con eso vamos a poder conducir. Así solo se van a descargar el camión, el mapa y pues el juego completo si no lo tienen, pero tienen que tener juego original. Bueno gente, eso es aparte. Dicho eso, arranquemos. Miren, pues me preguntaron que cómo se hace para poner estos relojitos, ¿no? Como este u otros, para en la pantalla, ¿no? Para que se vean los tacómetros o el velocímetro. Entonces, bueno, les voy a enseñar. Miren, aquí les voy a dejar en la descripción esta carpeta que se llama archivos dash y obviamente va a estar comprimido. Entonces ustedes la descargan y dentro de esa carpeta va a estar comprimida, ¿no? La vamos a comprimir para que entiendan bien. Añadimos al archivo, la mejor, así de una vez la subo ya. Un poco pesado, la verdad, es un poco pesado. Y sobre todo, pues, sí tienen que tener una PC más o menos, porque sí baja un poco el rendimiento. Sobre todo si transmitís, ahora si no transmitís, no. El asunto es que si no transmiten, o si no tienen dos pantallas, no lo pueden usar. Para eso les recomiendo el Sim Dashboard, así se llama, Sim Dashboard. Porque con ese se puede ver en el celular. Con este creo que también, no sé cómo se haga con este la verdad. Y yo lo tengo porque como transmito y tengo dos pantallas, pues me gusta poner que vean los cambios, ¿no? Para que sepan en qué cambio vamos. Aunque el asunto con esto es que esta cuestión marca o muestra el patrón de cambio diferente, porque la low low la toma como primera. Entonces dependiendo cuántas low tenga, cuántos rangos tengan low, entonces agarra primera, segunda en la low, low, low y low high, y luego empieza a contar segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces cuando vos miras, si cargas una caja de 13 cambios y vas en la tercera, está el patrón de esta cosa, te marca que es cuarta. ¿Por qué? Porque la low low la toma como una primera, como la primera, no como velocidad independiente, sino como primera, obviamente. Entonces bueno, es lo único. De ahí está muy bonito, muy bueno, tiene buenas opciones. Va a tardar bastante en descomprimir, bueno, en comprimirlo. Ahí estamos. Bueno, ahora miren, voy a borrar este. No tenía planeado hacerlo, pero de una. Y entonces ustedes van a descargar este archivo, les va a quedar archivo dash y lo van a venir a descomprimir. Clic derecho y extraer. Ya sea que le den extract to o extract extraer archivos en dash, ok, para que cree una carpeta aparte. Aunque no sería necesario, le pueden dar extract here porque lo dejé dentro de una carpeta, ¿no? Entonces saca la carpeta y queda esta carpeta. Cuando les quede esta carpeta, la abren y ahí va a contener estos dos archivos. Entonces ustedes descomprimen este que se llama SimHole, lo extraen y les queda el programa. Entonces vienen y lo instalan, doble clic y esperamos a que salga esto. Le dan acepto los términos de agregamiento, no sé qué dice ahí. Siguiente, siguiente. Aquí dice que si quiero crear la carpeta para instalar, le dan que sí. Aquí le dan que si quieren acceso directo, si quieren instalar Microsoft, está bien, dale. O esto no lo necesito porque creo que ya lo tengo, pero ustedes le dan que sí, porque no pueden estar seguros si lo tienen o no. Dice acceso al teléfono. Va que sí se puede, pero no sé cómo hacerlo. Yo lo conseguí más que todo para ponerlo en la transmisión. Bueno, ahí se comprime, se instala, ¿no? Yo le quité el cheque de abajo porque no necesito que instale nada de eso. Yo ya lo he instalado manualmente antes. Yo siempre instalo todas esas cosas cuando formateo la PC. Pero por si no lo tienen ustedes, por si las moscas, actívenlo. Para que se los instale si no lo tienen. Si no, no les va a funcionar. Yo porque sé que ya lo tengo, por eso no,
igual desinstalé el programa para no decir yo ya no lo instalo porque ya lo tengo, o sea, qué pendejada. Si no, no van a ver cómo se va. Para que tengan un error o algo como los que les acabo de explicar. Entonces, bueno, hay que esperar. Toca esperar y esperar y esperar. Y así que un saludo, amigos. Gracias por el apoyo en nuestro canal, Bueno, ahí le dice que si quieren lanzarlo, le dan que sí, démosle que sí, le dan que sí. Tarda un poco porque sí carga un poco la memoria del PC. Minimicemos esto, aburre estar viendo una hoja en blanco. Y aquí está cargando ya. Hay que esperar un poco que cargue. Tarda un poquito. Yo tengo muchas versiones de American, demasiadas. Entonces, hay varias formas aquí de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren jugar el American Truck, lo marcan aquí y luego le dan Game Config. El mío ya está configurado, pero el de ustedes no va a estar. Hay dos formas de configurarlo. La primera es que le dan, dice Game Config, y ahí les dice, aparece aquí mismo, les aparece Fix. Que apliquen un fix al juego para que les pueda funcionar. Lo mismo con Euro. Pero yo les voy a enseñar la forma manual para que puedan utilizar cualquier versión. Entonces, bueno, para eso lo que van a hacer, se van a ir al disco local C, se van a ir a los archivos del programa X86, se van a ir a SimHub, Addons, y aquí donde dice Game Plugins, buscan Euro Truck Simulator 2, que el mismo utiliza para los dos. Lo abren y aquí en X64 ya solo copian esto donde están los plugins y se van a buscar sus juegos que tengan, ¿no? Si tienen muchos como yo, lo meten en todos. Por ejemplo, en el original tengo un disco local C, archivo de programa S86, Steam Apps, Common, American Truck Simulator, Bing, y aquí pegamos. Ya lo tiene, ¿a ver qué les digo? Me tuvo reemplazo ya. Ustedes no lo van a tener. Bueno, entonces si ustedes tienen otro juego aparte por ahí, como yo, tengo un montón. Entonces, por ejemplo, tengo otro por acá. Otros. Entonces, por ejemplo, tengo este otro, que es el que le compartí de la base online. American Truck, Bing, y aquí lo pegan también. Porque si no, no les va a funcionar ese reloj. No les va a funcionar nada de eso. Sí, dale. Dice la acción no puede completar otro programa. Ok, no se puede este, va, está bien. Bueno, y así sucesivamente. Igual, si ustedes tienen Euro Truck Simulator 2, en la 1.22 me funcionó, entonces lo mismo. Abren en donde tengan el juego y aquí lo pegan. Listo, ya está listo para que funcione. Y así se van con todos. Ya, por ejemplo, aquí tengo otro, lo mismo, bien, X64, pegar y le dan que sí. Obviamente no lo van a tener, yo ya lo tengo casi en todos. No, aquí no está. Entonces aquí lo pegamos y listo. Y así mismo con Euro y con América. Una vez que ya pongan en sus juegos eso, listo. Una vez que se inicie el juego, va a funcionar esta cosa. Para muestra un botón, pero lo que no sé es cómo le voy a hacer para mostrar esta cosa por las pantallas. Bueno, creo que sí puedo. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero que tienen que hacer, no necesariamente tienen que correr el juego desde acá, no es necesario. Si quieren lo hacen, pero no es necesario, porque obviamente si no, aquí van a tener el ejecutable de un solo lugar. En cambio, ustedes solo abren el programa y listo, no es necesario. Lo que sí es necesario es que lo ejecuten como administrador, ¿ves? Eso sí, ténganlo en cuenta. Porque se me olvidó decirles eso. Clic derecho, ejecutar como administrador. Porque lo contrario, a veces no funciona. A veces no funciona correctamente si no lo inician como administrador, ¿va? Que les quede claro eso. Madre mía, casi 10 minutos, gente, para esta jodidita cosa. Pero va. Entonces, miren, aquí hay un montón de cosas. Aquí uno mismo puede hacer su dashboard y toda la cuestión. Pero no quiero tardar tanto tiempo. Entonces, bueno. Aquí en la carpeta de archivos dash que les voy a dejar está el ETS y ATS button box. Entonces lo descomprimen también, lo descomprimen y ahí les quedan los dashboard, ¿no? Entonces está la versión 1 que me gusta bastante, me gustan todas. Entonces ustedes lo que hacen es doble clic y ahí se los empieza a instalar. Le dan importar, sí. Le dan ya existe porque ya lo tengo, ok, le dan. Le doy ok yo porque ya lo tengo.
pero ustedes no lo van a tener, entonces lo instalan. Luego instalan el otro. Importar, también ya lo tengo, va. Esperamos. Listo. Ahora el otro. Estos son para el Euro Truck Simulator 2. Ok. Ok. Otro, el último. Hay muchos, hay muchos. Ahí les voy a dejar la página en la descripción para que vayan y busquen. Y es para varios juegos, no solo para Euro ni para América. O sea, es como que lo adicional. Es más para Assetto Corsa y eso. Bueno, ahí ya estamos listos. Ya abrimos el programita este. Aquí está en segundo plano. Entonces, para muestra un botón, vamos a arrancar el juego desde aquí. Ese va a arrancar el juego original. Wow. Vamos a darle, a ver cómo hago. Lo vamos a tener que poner en ventana. Ahí nos va cargando el juego. Ya lo cargó. Ok, entremos a la partida. Esperemos a que cargue. Arriba pues está un poco lenta, pues me puse a gritar y ahí en la misma estaba haciendo las pruebas del mapa y eso. ¡Carría PC! El otro día puse Carría PC en Google y aparece Camioneros Virtuales. Me dio mucha risa esa onda. Vale, hay que esperar, no sé qué rayos esté agregando ahí. Ojalá no vaya a tardar un montón. Quién sabe de dónde esté jalando el juego. Debería de ser el de Steam, ¿no? Esperemos, de todos modos toca. ¿Qué pasa? Que para algo tan sencillo no me gusta hablar tanto, o sea, hacer tanto tiempo de video, ¿no? Aburren a la gente, aún cosas tan sencillas se van fácil. Pero ni modo, toca esperar. Yo creo que cargó la online y la cargó. Bueno, no sé, es que tengo muchas versiones, ya no sé ni cuál está abriendo. Mejor lo hubiera abierto manualmente. Ahora toca esperar y esperar y esperar. Qué aburrido. Ya va un minuto. Vamos arriba PC, apúrate. Arriba PC. Esperemos, gente. Listo, muchachos. Bueno. Ahora creo que no tengo camión, pero con cualquiera se debe poder. Entonces vamos a agarrar una entrega rápida y cualquiera. Ojalá que no se vaya a crashear esa vaina, ahí está. Ya estoy aburrido de crasheos este día. Si puedes agarrar la experimental beta. No importa, da lo mismo. No importa. Tal vez me arruinó el perfil, pero no importa tampoco. Bueno. Tenemos un qué. Volvo. Vale, gente, una vez ya tenemos cargado el juego. Bueno, se puede hacer antes o después. Aquí dice running o servant running, corriendo, o sea que está activo porque ya tiene el plugin. Entonces van al Dash Studio y aquí hay varios Dash Studio, todos pueden funcionarles, va. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a hasta abajo están. Aquí están, miren, el versión 1, versión 2. No, el versión 2 está abajo y versión 1 está arriba. Les voy a mostrar cómo es el versión 1. ATS Button Bash. Oh, lo puse en el secundario, espérense. Va a cerrarlo para explicar. Ok, ATS Button Bash en el primer, en ventana, para que salga aquí. Ahí está en ventana, lo podemos mover. Ahí ya está activo, miren. Ahí ya está activo, lo pueden observar. Bueno, entonces como el camión está apagado. Bueno, aquí dice Kenworth, pero bueno, se vamos a probar. Metamos al juego y arranquemos la nave. Ahí encendió, miren, están cero revoluciones. No, esos no son las revoluciones, son... Es el... ¿Cómo se dice? Los kilómetros por hora, pues va, el tacómetro. Velocímetro y revolucímetro. Revolucímetro no tenemos, solo velocímetro, ¿no? Entonces aquí te marca que está encendido. ¿Sí ven el mouse? Creo que sí. Bueno, aquí te marca que está encendido. Lo puedes apagar manual si quieres también. Es interactivo.
Aquí pueden llevar la hora, aquí les marca el engine y todo. Si le ponen pidevías igual, marca. A ver, probemos, es que lo que pasa es que es difícil con una sola pantalla. Ahí también está funcionando bien. Ya ven, ahora si le dan mapa aquí, me parece que marca el mapa en el juego, no estoy seguro. Y las luces también son interactivas. Y aquí esto creo que cuando pisas el embrague, no. Sí, parece que es cuando pisas el embrague. Luego aquí, no sé para qué, realmente esto no lo utilizo. Y aquí te marca la distancia, el tiempo de recorrido, destino, Juárez. Y dice, bueno, esto es lo que te van a pagar, ¿no? Aquí te marca lo que hay de galones en diésel. Y esto no sé, la verdad no sé. Esto tampoco lo entiendo. Esto es el límite de velocidad permitido. Y aquí todo lo demás, pues el freno, la emergencia. Hay cosas que la verdad no sé para qué sirvan realmente, pero bueno, esa es una versión, ¿no? Y aquí es... ¿qué es esto? Ah, las cámaras. Aquí si le pegas ahí el clic, cambia la cámara, ¿no? Y aquí te muestra cuando está... o sea, aquí... Digamos que está montado el tráiler, ¿no? Entonces cuando lo suelta, pues muestra aquí... Ah, no, esto es para subir el eje y esto es para lo del tráiler. Bueno, gente, y ahí ustedes si lo quieren transmitir o lo quieren agregar a su transmisor, le van a dar aquí, ¿ven? No sé si se ve ahí, no, yo creo que eso no lo pueden ver ahí, no lo alcanzan a ver. Pero si vamos a minimizar un poco, a ver si bajo esto para mostrárselo bien. Aquí a esta cosa, a ver, le tienen que dar, porque si no les va a quedar enfrente y cuando entran al juego ya no se va a ver eso. Pues le dan clic a esta cosita roja. Se me trabó, pero se trabó porque es que como están animándose y estoy grabando. Entonces a esa cosita roja está presionada, la quitan, la desbloquean para poder que quede sobre el transmisor. Pues ahora voy a pasar esto aquí, lo van a ver doble, pero es la única forma que lo podré hacer. Bueno, no va a poder verlo así, tiene que ser así, ¿ven? Bueno, no sé si se va a poder, pero les va a dar una idea. Entonces usted para transmitir esto, lo que van a hacer es que van a venir, van a crear una ventana, crean una ventana nueva y luego le dan doble clic y ustedes le dan que quieren capturar esto, ¿vale? Entonces le dan aceptar y aquí está la ventanita, ¿eh? Entonces le voy a dar restablecer transformación para que entiendan bien. Entonces ahí les queda todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, dependiendo cómo ustedes hagan sus directos o cómo quieran poner las cosas, dependiendo de la resolución que tengan de pantalla. Yo tengo una pantalla muy sencilla, cuadrada, entonces no puedo hacerla muy grande. La resolución es de 1280x1024 y no puedo más que esa. Por eso transmito a 720. Entonces, si ustedes lo pueden, le presionan Alt, allá en la ventana del OBS y lo cortan. Por ejemplo, ustedes dicen, ah, bueno, quiero poner esto completo así, por acá. Lo hace un poco pequeñito, ¿no? O sea, ahí sí queda la creatividad de cada quien, ¿no? Bueno, aquí que marque esto. Ya si ustedes quieren más, crean otra ventana nueva. Y, por ejemplo, aquí... Ah, creo que me volé el chat, pero bueno, después lo arreglo, ¿no? Lo importante es que aprendan cómo. Bueno, entonces aquí lo vamos a poner, lo voy a restablecer igual. Restablecer la transformación. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes quieren que se mire esto de aquí. Lo pueden poner, por ejemplo, que se mire todo esto. Que sería lo más importante, ¿no? O lo más vistoso. Por ejemplo, así, ¿ve? Ya si ustedes quieren lo ponen por ahí, no sé. Dependiendo de la resolución que transmitan, como les digo, va. Pero bueno, eso sería todo, gente. La verdad, pues prácticamente es el gran tutorial para hacer esto, ¿no? Ahora, la otra versión, vamos a cerrar esta. Esta es la de ETS2, simplemente cambia el juego. Pero esta es la versión 2, para que la miren. Vamos a poner en ventana. Ahí está, miren, este es diferente. Este ya muestra el camioncito y este tiene más opciones. Por ejemplo, aquí la radio, si le dan más, ahí les muestra el consumo de diésel.
consumo de diésel, el diésel que tiene, el rango, como que lo que gasta por kilómetro, no sé. Y aquí las opciones estas, ¿no? Beacon, trailer, el peso del cargo, aquí la hora de lo del descanso, aquí todo es interactivo, o sea, si usted lo toca, va a funcionar en el camión. Esto no se puede. Aquí es donde le muestra la tarea, ¿no? De la entrega, supuesto, su supuesto Samsung. Y aquí esto de aquí, pues la verdad no sé para qué sirva, pero yo creo que ya es suficiente tutorial, gente. Miren, aquí le muestra los daños que pueda tener. Aquí le muestra las cámaras. Y aquí le muestra las teclas de función, ¿no? F1, F2, F3. Está muy bueno eso para hacer una botonera virtual. Está excelente. Y bueno, gente, ya es suficiente tutorial. ¿Para qué más? Entonces, si ustedes quieren dashboards diferentes para esto, se van a esta página que se llama Ray Department News. Así se llama, Ray Department. Entonces ahí van a encontrar de todo un poco. Se registran, se loguean. Yo ya tengo mi cuenta. Y entonces, por ejemplo, aquí le dan buscar. Y por ejemplo, ponen aquí ATS, por ejemplo. Y ahí les muestran. No, no me mostré nada. Tendría que ser, por ejemplo, ATS. Así como puse aquí, pero ATS Dash, por ejemplo. Es que hay un montón. Hay bastantes, pero es de buscarlos. Más que todo lo que yo ya les di, es este, ¿ve? Ese es el que ya les di. Bueno, esos son los mejores, o los que más me han llamado la atención. Hay otros como relojes y eso, pero sí jalan demasiado, bajan demasiado el rendimiento del sistema, la verdad. Sobre todo a la hora de transmitir. Así que bueno, mis muchachos, ahí les dejo esos archivos, ahí les dejo ese tutorial para el que quiera utilizar eso, así como lo utilizo yo, o hacer sus directos poniendo eso. Y nada, ya demasiado tutorial, cuídense bastante, que estén muy bien, que Dios me los bendiga, los vemos en la próxima, gente. No olviden que pronto en la comunidad les estaré dando información para acerca de los combos, ¿no? Porque sí se van a hacer. Y me despido, adiós chicos, cuídense.